Hola, ¿cómo está toda mi hermosa gente bonita ya en casita? Espero que muy bien. Si están trabajando, pues espero que ya pronto terminen de trabajar para que puedan ponerse a tejer estos hermosos zapatitos que traigo a continuación. Miren qué bonitos están. Están bien, pero bien preciosos y están bien fáciles de realizar. Miren su suelita, bien bonita. Y pues estos zapatitos son para bebés de 0 a 3 meses. Y pues antes de darle la lista de materiales, les quiero agradecer por estar aquí conmigo. Ya saben, yo siempre todo se los hago con mucho amor de parte de Patty. Los invito a todos ustedes, si están por primera vez visitando mi canal, pues que lo exploren y van a ver que van a encontrar bonitos y variedad de tejidos que les van a gustar. Y claro, los invito para que se suscriban a mi canal y accionen su campanita para que siempre estén recibiendo todos nuestros nuevos tutoriales. Bueno, pues ahora sí, comencemos y les agradezco. Mi nombre es Patricia Bucier y les mando saludos a todos ustedes que también están siempre conmigo. Los materiales que vamos a utilizar va a ser este color blanco, que es del número 2, y este dice que es 52% algodón y 52% acrílico, ¿ok? Es el número 2, para que sepan, ustedes pueden usar el de su marca que quieran, pero siempre respetando el tamaño del grosor que es del estambre para que les queden igual. Y también vamos a utilizar este hermoso color que se llama azul gorrito. ¿Cómo ven azul gorrito? Y en inglés se llama bonnet blue. Ah, pues sí, bonnet es gorrito, blue, azul. Y también es en la medida número 3, ¿ok? Entonces, bueno, este es en la medida 3, perdón. Y el de la suela del zapatito es de la medida 2, ¿ok? Bueno, pues vamos a necesitar también nuestro gancho, que es del 1.75. Y nuestra aguja lanera. Y también vamos a ocupar dos marcadores de puntos y nuestras tijeras, y eso es todo. Así es de que comencemos. Muy bien, vamos a tomar nuestro hilo color blanquito y vamos a hacer un nudo reforzado. Toman así su hilo, su gancho, lo meten, le dan la vuelta, aquí sostienen con esta uña su tejido, toman la lazada y pasa, y ya simplemente suelten. Y ya nos quedó nuestro nudo bien reforzado. Ahora vamos a tejer 21 cadenitas. Toma lazada, pasan 1, 2, 3 y así hasta que completen 21. Ya que tienen sus 21 cadenitas, vamos a comenzar con un aumento de puntos altos. Luego comenzando en la cuarta cadena, 1, 2, 3 y 4. Aquí en la cuarta, en la cadenita número 4, vamos a meter, tomamos lazada y sacamos por 2, tomamos lazada y por otras 2. Aquí ya llevamos un punto alto y tomamos lazada y ahí mismo vamos a hacer el segundo, porque vamos a comenzar con un aumento. Y ahora sí, tomamos lazada y vamos a tejer ahora 16 puntos altos, uno en cada cadenita. Aquí tomamos lazada, vamos a la siguiente cadenita y ahí comenzamos una. Vamos a la siguiente, 2, y así vamos a ir tejiendo un punto alto, o en otros lugares también los conocen como varetas o como monos, así es de que como ustedes los conozcan, y vamos a seguir así hasta completar 16. Ahorita ya llevamos 2. Muy bien, ya que tenemos nuestros 6 puntos altos, nos queda una última cadenita y ahí en esa vamos a tejer 5 puntos altos ahí mismo. Aquí está 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos ahí en la última cadenita. Ahora nos vamos a regresar tejiendo los 16 puntos altos que tejimos acá. Los vamos a tejer de este lado y en el último punto el aumento de
puntos altos como lo hicimos al comienzo. Así es de que tomamos lazada, vamos aquí al siguiente punto y ahí comenzamos a tejer nuestros 16 puntos altos. 1, vamos al siguiente punto, 2 y así vamos a seguir hasta completar 16 puntos altos y al final en el último punto un aumento de puntos altos. Y aprovechen para ir poniendo aquí su hilo y así lo van perdiendo al momento de ir tejiendo. Miren, así de esta manera. Y aquí miren, lo vamos a ir ya perdiendo y ya no va a haber necesidad de usar la aguja. Sigamos tejiendo. Muy bien, ya voy llegando al final, ya hice mis 16 puntos altos y ahora nos queda aquí este último. Ahí es donde vamos a hacer el aumento, 1 y 2 puntos altos en el mismo lugar. Y vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadenita, 1, 2, 3, de con las que comenzamos, así, de esta manera. Y así hemos terminado la vuelta número 1. Si les queda ligeramente aquí, amolden sus puntitos, pero hacia el lado, no hacia largo porque les crece, sino así hacia los lados. Y bueno, pues la vuelta número 2, vamos a comenzar subiendo con una cadenita y vamos al siguiente punto y vamos a hacer un aumento de medios puntos. Aquí está 1 y 2. Dos medios puntos en el mismo lugar y vamos al siguiente punto y hacemos también un aumento de medios puntos. Y ahora vamos a tejer 7 medios puntos, uno en cada punto. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 medios puntos. Ahora vamos a tejer, vamos a tomar lazada y vamos a tejer un medio punto alto, o sea que tienen 1, 2, 3 hebras y cierran. Tomamos lazada y vamos al siguiente punto y hacemos otro medio punto alto. Y ahora vamos a tejer 7 puntos altos. Tomamos lazada, vamos al siguiente punto y aquí comenzamos 1, 2, y así hasta que terminen 7 puntos altos. Muy bien, ya terminé. Ahora llegamos aquí a donde hicimos los 5 puntos altos en el mismo lugar. Pues ahora vamos a hacer en esta vuelta 5 aumentos de puntos altos. Así es de que aquí tejo 1 y 2 puntos altos en el mismo lugar. Ya saben que estos son los aumentos. Y aquí ya va 1, un aumento. Y aquí ya van 2 aumentos. Y aquí vamos al tercero, hacemos 1 y 2 puntos altos en el mismo lugar. Ya son 3 aumentos. Y vamos al siguiente punto y hacemos el cuarto aumento. Y tomamos lazada y vamos aquí al último punto y hacemos el quinto aumento. Esto los hicimos en los 5 puntos altos del último punto en la vuelta anterior. Y ahora nos vamos a regresar tejiendo lo mismo que tejimos de acá, de este lado. Vamos a tejer 5 puntos altos, de hecho, perdón, 7 puntos altos, 2 medios puntos altos y 7 medios puntos y al último 2 aumentos, ¿ok? Como hicimos acá. Así es de que tomamos lazada, vamos al siguiente punto y comenzamos a tejer nuestros 7 puntos altos. Y ya que terminen sus 2 medios puntos altos y luego sus 7 medios puntos y al final sus 2 aumentos de medios puntos, igual que acá. Y los veo al finalizar. Muy bien, pues ya terminé y les tuvo que haber quedado aquí un último punto. Ya hice aquí mis 2 aumentos. Entonces aquí en este último punto vamos a hacer solamente un medio punto. Y vamos a cerrar aquí donde hicimos la cadenita para subir. Aquí cerramos con un punto deslizado y así hemos terminado la vuelta número 2. Y miren qué bonita ya va quedando nuestra suela. La vuelta número 3 vamos a subir con 1, 2, 3 cadenitas y vamos a tejer 4 aumentos de puntos altos. Así es de que tomamos lazada y vamos aquí al siguiente punto, ahí. Vamos a comenzar en el siguiente punto, aquí hacemos 1 y 2 puntos altos en el mismo lugar.
y tomamos la lazada y vamos al siguiente punto y ahí hacemos el segundo aumento. Aquí están dos aumentos, 1, 2, y vamos al siguiente punto y hacemos el tercer aumento, 1 y 2 puntos altos en el mismo lugar. Ya llevamos 3 y nos falta un aumento más para tener un total de 4 aumentos. Aquí ya los terminé, 4 aumentos de puntos altos, y ahora vamos a tejer 16 puntos altos, uno en cada punto. Tomamos la lazada, así es de que comenzamos, vamos aquí al siguiente punto y comenzamos 1, 2 y así hasta que completen sus 16 puntos altos. Muy bien, ahora vamos a, ya que hicimos nuestros 16 puntos altos, ahora vamos a tejer 10 aumentos, así de que tomamos la lazada y vamos aquí al siguiente punto y allí comenzamos con 1 y 2 puntos altos en el mismo lugar. Ya tenemos un aumento, vamos al siguiente punto y hacemos el segundo aumento y así vamos a continuar hasta tener 10 aumentos de puntos altos. Muy bien, ya que terminamos nuestros 10 aumentos, ahora nos vamos a regresar de este lado tejiendo lo mismo de acá, que son 16 puntos altos y 4 aumentos de puntos altos, igual como lo hicimos aquí al principio. Así es de que, bueno, pues vamos a comenzar, tomamos la lazada y vamos aquí al siguiente punto y comenzamos 1, 2 y así hasta completar todo lo mismo de este que hicimos de este lado. Muy bien, bueno, pues ya llegué al final y les tuvo que haber quedado un punto. Ahí vamos a hacer solamente un punto alto y vamos a cerrar de nuevo en la tercera cadenita con la que subimos, 1, 2, 3. Aquí en la tercera cerramos con un punto deslizado. Y ahora sí, ya nos falta la última vuelta que vamos a subir con una cadenita, que esta ya cuenta como nuestro punto, y si quieren, para que no se les pierda, le pueden poner un marcador, y porque luego al momento de ir tejiendo se nos pierde. Y ahora sí vamos a tejer un medio punto en cada punto y tenemos que tener un total de 70 medios puntos, así es de que aquí vamos al siguiente punto y hacemos el primero, 1, 2, 3 y así hasta que le demos toda la vuelta. Y acuérdense que contando la cadenita, con ese hacemos nuestros 70 medios puntos y ahorita los veo. Muy bien, ya voy llegando aquí al final, ya nomás me falta hacer mi último medio punto y con este ya tengo mis 70 medios puntos y aquí está el marcador. Así es de que pues ahora vamos a cortar ya aquí nuestra hebra, más o menos aquí. Vamos a quitar nuestro marcador para cerrar, así, pero vamos a tomarlo por la parte de aquí atrás para que lo dejemos así bien cerradito. Pasamos por aquí para hacer el punto deslizado y tomamos el hilo que nos quedó y cerramos. Y así de esa manera pues ya nos queda igual, como no se nota donde hicimos nuestro cerrado del punto deslizado. Ahora vamos a meter ahí donde sacamos nuestro hilo, vamos a meter ahí y a sacarlo por el otro puntito de este lado y vamos a tomar nuestro hilo, ya el color azulito, y vamos a tomar la lazada por aquí. De hecho vamos a tomarlo de afuera, de atrás, de aquí atrás hacia adelante, por aquí lo sacamos al siguiente punto para que el gancho nos quede aquí en la parte de atrás. Tomamos la lazada y lo pasamos y aquí vamos a hacer toda esta vuelta con puntos deslizados, así es de que ahí mismo en el siguiente punto meten y sacan por aquí al frente. Si se fijan, volvemos a hacer lo mismo, vamos a aquí a meter y a sacar por este lado de afuera y hacemos nuestro punto deslizado. Los estoy tomando mal, es de atrás hacia adelante, así, y lo vamos haciendo así, de atrás meten y sacan y lo pasan por aquí,
por la parte de aquí atrás, meten y sacan en el siguiente punto y lo pasan por aquí. Por la parte de aquí atrás meten ahí en el siguiente puntito, ahí donde quedamos, y van al siguiente punto, toman la lazada y lo pasan. Y lo van a hacer bien suavecito y bien, no lo aprieten tanto para que no vayan a dejar su tejido muy, todo apretado. Simplemente así vayan pasándolo, un punto deslizado, así meten y sacan su gancho en el siguiente puntito y lo sacan. Y bueno, pues así vamos a darle toda la vuelta hasta llegar al final. Y ahorita los veo. Ay, perdón, me regresé porque les dije que íbamos a hacer un punto deslizado, pero es un medio punto en relieve, perdón. Aquí hice una cadenita, aquí pusimos nuestro hilo y hacemos una cadenita para comenzar, y este ya nos va a contar como el primer punto. Vamos a meter, si van a ir así en relieve, y metemos y sacamos, pero vamos a ir haciendo un medio punto así en relieve, tomándolo así el punto, meten, sacan, yo dije, ay, les dije punto deslizado, es un medio punto, para que no se me confundan, ¿ok? Un medio punto así en relieve, meten y sacan, y toman lazada y pasan, meten y sacan, y toman lazada y pasan. Y así es como vamos a ir haciendo un medio punto en cada punto, tomándolos así en relieve. Muy bien, ya voy terminando, me falta mi último medio punto en relieve aquí, y cerramos aquí en la primer cadenita con la que subimos. Aquí cerramos con un punto deslizado. Y como les dije, bueno, pues así ya nos quedó la primer vuelta de nuestro zapatito, ya del zapatito, la parte del azul, ¿ok? De la primer vuelta. Ahora la segunda vuelta vamos a subir con una cadenita que ya nos cuenta como el primer punto, y vamos al siguiente. Y como les dije, si se les hace difícil encontrar su punto, simplemente pues marquen la cadenita porque ese siempre va a ser un punto, ¿ok? Así la pueden marcar y se van ya aquí al siguiente punto y empiezan a tejer de nuevo un medio punto en cada punto. Y pues aquí, si quieren, aprovechen para ir perdiendo sus hilos aquí. Y vamos de esta vuelta, que es la número 2, a la vuelta número 5, vamos a hacer solamente un medio punto en cada punto, o sea que van a ir subiendo, siempre cierran con un punto deslizado aquí. Cuando lleguen a su punto, lo cierran con un punto deslizado, vuelven a subir con una cadenita y la marcan, y vuelven a tejer un medio punto en cada punto, y así lo vamos a tejer desde la vuelta 1 hasta la 5. O sea que vamos a tejer 5 vueltas de medios puntos. Y pues ya estos medios puntos ya son más fácil porque ya no van en relieve, ya son simplemente punto con punto, así. Y miren, ya puse aquí los hilos y los voy a ir perdiendo al momento de ir tejiendo, y ya no tengo que andar perdiendo con la aguja. Bueno, sigamos tejiendo. Los veo para comenzar la vuelta 6. Y recuerden que tienen que terminar con sus mismos 70 medios puntos. Muy bien, bueno, pues ya terminé y al final cerré con un punto deslizado, hice una cadenita y corté la hebra. Y al rato pues la vamos a perder al momento de ir tejiendo. Y miren, así nos va quedando nuestra primera parte del zapatito, bien hermosa. Ya le puse sus marcadores, porque miren, de aquí donde cortaron su hilo, de aquí para acá van a contar 18 puntos. O sea, contando donde cortamos el hilo, que es el primero, uno para acá, son 18 y marcamos. Y luego después de al que sigue de aquí para acá, 18 puntos. O sea que en un total tienen que tener 36 puntos en la parte de aquí atrás, ¿ok? Bueno, pues ya después, ahora sí, vamos a tomar nuestro hilo, el color blanco. Y vamos a poner nuestro hilo aquí en donde está el marcador, no, sino al siguiente punto, porque estos son los puntos donde va a ir la parte de atrás, esta parte. Bueno, pues entonces
al siguiente punto después del marcador vamos a poner nuestro hilo. Siempre lo pongo así y luego la primer cadenita siempre la tomo las dos hebras para que quede bien reforzado y ya no se nos quede mejor ahí. Y ahora sí vamos a subir con tres cadenas, ya hicimos una al principio, dos y tres. Vamos a tomar lazada y vamos a ir al siguiente punto y vamos a hacer una media vareta así sin terminar y tomamos lazada y cerramos. Así ya hicimos una disminución y vamos a tomar lazada y vamos al siguiente punto y toda esta vuelta va a ser de disminuciones. Tenemos tres hebras, pasamos por dos, tomamos lazada, vamos al siguiente punto. Acuérdense de poner aquí su hilo para irlo perdiendo. Sacamos lazada por dos, ya tenemos uno, dos, tres hilos en el gancho y cerramos. Y así ya tenemos una, dos disminuciones. Tomamos lazada, vamos al siguiente punto, metemos, sacamos, tomamos lazada y sacamos por dos. Tomamos lazada, vamos al siguiente punto, metemos, sacamos y ya tenemos de nuevo tres hilos en el gancho y cerramos. Así es como nos vamos a ir haciendo una disminución en cada punto y al final tenemos que tener un total de 17 disminuciones. Aquí ya llevamos 1, 2, 3. Sigamos tejiendo. Muy bien, ya voy llegando al final. Voy a hacer aquí, miren, mi última disminución. Meto, saco por 2, tomo lazada y voy al siguiente punto, meto y saco por 2 y cierro. Y así miren, ya hemos terminado y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 disminuciones. Y si quieren, pues ya pueden quitar sus marcadores que al fin ya no los vamos a ocupar porque pues ya hicimos el frente. Aquí vamos a subir ahora con una cadenita, así de esta manera volteamos nuestro tejido y vamos a comenzar a tejer ahí mismo un medio punto, uno, y un medio punto en cada punto hasta llegar aquí a la orilla y ahorita los veo. Muy bien, bueno pues ya voy terminando, aquí ya nomás voy a hacer mi último medio punto al final. Subimos con una, dos, tres cadenitas, volteamos nuestro tejido, tomamos lazada y aquí vamos a ir al siguiente punto y vamos a comenzar a hacer nuestras disminuciones. Aquí está una, van al siguiente y dos, y cuando tienen sus tres puntos arriba cierran. Aquí está así, vamos al siguiente punto y hacen uno, y van al siguiente y vuelven a hacer y aquí ya son dos. Y al final tenemos que tener un total de 8 disminuciones. Bueno, ya voy de nuevo al final de toda la vuelta de disminuciones. Voy a hacer aquí mi última disminución. Aquí está uno y dos. Y cerramos todas juntas. Y tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 disminuciones. Vamos a subir ahora de nuevo con una cadenita y volteamos nuestro tejido y vamos a comenzar a tejer un medio punto en cada punto, lo cual quiere decir que vamos a tener 8 medios puntos porque nos quedaron 8 disminuciones. Y así hasta que lleguen al final, sigamos tejiendo. Muy bien, hemos terminado y ahora vamos a subir con una cadenita de nuevo, volteamos nuestro tejido. Y ahora vamos a hacer lazadas, vamos aquí al primer puntito, metemos, sacamos, vamos al siguiente, metemos, sacamos, vamos al siguiente, metemos, sacamos, vamos al siguiente punto, metemos, sacamos, vamos al siguiente, metemos, sacamos, vamos al que sigue, y aquí al último punto. Y así ya después tomamos lazada y cerramos todos con mucho cuidadito todos los puntos. Y aquí luego hacen una cadenita para que no se les abra su tejido y otra cadenita más, aquí se me salió un hilito, una cadenita más para cerrar y reforzarla mejor. Y ahora sí vamos a cortar nuestro hilo así.
así de esta manera. Y esto pues ahorita lo vamos a ir perdiendo al ir tejiendo, solamente pasen su hebra si quieren por aquí atrás y ahorita lo vamos a ir tejiendo al momento de ir tejiéndolo. Y miren, así ya nos quedó la parte de adelante. Bueno, ahora sí vamos a de nuevo a tomar nuestro hilo blanco y vamos a ponerlo, déjenme, aquí está, aquí al final donde ya ven que aquí hicimos, vamos a ponerlo aquí en el primer puntito, cadenita que se ve, ahí metemos, sacamos, ya saben, toman sus dos hebritas y hacen su primer cadenita, la sueltan y ya nada más con un hilo, pues vamos a ir haciendo un medio punto en cada punto. Aquí ya con las cadenitas es el primero, vamos al siguiente y más bien ahí ustedes van a ir viendo dónde ocupa un medio punto sin que le pongan tantos para que no quede así tan holgado ni les quede tan flojo. Así, miren, se van ustedes ahí, le van calculando, pero eso sí, cuéntenlos para que cuando hagan la otra parte pues les quede igual. Así, de una vez aquí pongo mi tejido y aquí voy al siguiente. Por aquí ustedes ya van viendo dónde ocupa un puntito y que no les quede tan flojo ni tan apretado. Y pues déjenme ver, así voy a continuar. Bueno, ya que si voy aquí llegando al final, vamos a hacer aquí otro por aquí. Es que estoy perdiendo las hebras para luego ya no tener que batallar. Y aquí vamos al siguiente. Déjenme ya echar estas hebras hacia atrás. Ahorita ya las corto, que al fin ya las perdí mucho. Aquí vamos por aquí y por aquí. Uno al final. Y déjenme ver, así más o menos, miren, se ve, fijan, ustedes ya se ven. Se fijan que no les quede ni flojo ni apretado. Y cuentan antes de sus puntos, aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 medios puntos y apúntenlos para que no se los olviden. Y en el otro zapatito que lo van a tejer exactamente igual, pues les van a quedar los mismos 12 medios puntos. Y ya toman las, ya ahora sí ya siguen tejiendo un medio punto en cada punto. Así se van a ir tejiendo todo y alrededor un medio punto toda la vuelta hasta el final, ¿ok? Y así es de que vamos a terminar nuestro zapatito y los veo dando la vuelta y hasta llegar aquí al final. Sigamos tejiendo. Muy bien, ya voy llegando al final y aquí me falta hacer el último medio punto en la parte azulita y ya llegué aquí, así es de que aquí vamos a cerrar con punto deslizado donde comenzamos con el blanco, hacemos una cadenita más para reforzar y cortamos nuestro hilo. Y ya ahorita, como les dije, ya lo van perdiendo, como yo, mire, ya fui perdiendo el de acá azul y ahora ahorita que vayamos tejiendo de este lado pues vamos a perder este otro, solamente lo pasan por la parte de atrás para que por atrás cuando lleguen pues lo puedan tomar. Bueno, pues hasta aquí, miren cómo va quedando nuestro zapatito, bien hermoso. Y ahora vamos a tomar de nuevo el color azul bebé y vamos a meterlo exactamente aquí en la mitad donde hemos ido tejiendo y vamos a hacer lo mismo, vamos a tomarlo, pasarlo por aquí atrás y vamos a tomar las dos hebritas y hacemos nuestro primer cadenita. Soltamos ya nuestro hilo y vamos a tejer solamente con una hilo y aquí esta primer cadenita ya contó, ya con estas son dos y tres cadenitas. Y ahora vamos a hacer un punto alto en cada punto todo alrededor hasta llegar aquí, así de que aquí vamos a ir al siguiente punto y seguimos tejiendo porque las tres cadenitas ya representa el primer punto. Y así vamos a ir tejiendo un punto alto en cada punto y los veo al final para cerrar aquí con un punto deslizado, así de que se van a ir todo alrededor. Sigamos tejiendo.
Y recuerden ir poniendo sus hilos para irlos perdiendo, y cuando lleguen a la parte de acá ponen el blanquito que les quedó también para irlo perdiendo, ¿ok? Bueno, pues sigamos tejiendo. Muy bien, ya he llegado aquí al final, hice mi último punto alto y vamos a cerrar 1, 2, 3 en la tercera cadenita con un punto deslizado como les dije. Y bueno, pues así ya, a mí me quedaron 50 puntos altos, no sé a ustedes los que le hayan quedado, pero si se ve un poquito grandecito no se preocupen, porque ahorita vamos a hacer 3 vueltas de puntos altos en relieve. Así es de que esta va a ser la primera vuelta, subimos con 3 cadenas, este la vamos a tomar como si fuera el punto alto por detrás. Vamos aquí al siguiente punto alto y lo tomamos así en relieve por delante, miren. Toma lazada, pasan y hacen su punto alto. Ahora toma lazada y el siguiente punto lo van a hacer tomándolo por la parte de aquí de atrás, miren, aquí está. Toman y pasan. Él toma lazada y el que sigue ahora nos toca por delante, aquí está. Y ahora por el que sigue nos toca por la parte tomarlo de aquí atrás, hacia acá atrás. Y así vamos a ir tejiendo un punto alto en relieve por toda la vuelta y los veo para continuar con la que sigue. Muy bien, ya voy llegando, ya nomás me falta hacer esta última que me toca por delante. Y pues ya cerramos en la tercera cadenita, 1, 2, 3, con las que subimos, con un punto deslizado. Y así hemos terminado la primera vuelta de puntos altos en relieve. Vamos a hacer otras 2 vueltas más y ya saben, suben con 1, 2, 3 cadenas y van a ir haciendo según como las van viendo un punto alto en relieve aquí por delante y toma lazada y ahora nos toca un punto en relieve por detrás y toma lazada y ahora un punto en relieve por delante. Y así vamos a terminar esta y la vuelta que sigue para tener un total de 3 vueltas de puntos altos en relieve y vamos a cerrar con una cadenita y cortamos nuestro hilo y hasta ahí hemos terminado nuestro zapato. Así es de que los veo al terminar. Bueno, pues miren, vean, ya nos va quedando nuestro zapatito bien preciosito, vean qué bonito nos quedó. Ya le cerré, como les dije, con un punto deslizado, una cadenita y corté mi hebra y la perdí. Y bueno, ahora vamos a hacerle sus agujetitas. Y lo primero que vamos a hacer, pues vamos a tomar nuestro hilo blanco y vamos a hacer un nudo bien reforzado, así. Ya saben, y vamos a tejer 120 cadenitas. 1, 2, 3, así hasta que completen 120 cadenas. Pero miren, se me pasó, procuren dejarle un pedazo de hilo larguito porque aquí al final vamos a hacerle este pequeño nudito y le vamos para que nos alcance a hacerle su nudito, ¿ok? Bueno, pues entonces sigamos tejiendo 120 cadenitas. Ya que tengan sus 120 cadenitas aquí, como yo, vamos ahora a tomar el color azulito y también vamos a procurar dejar una parte así larguita para al final poderle hacer su nudito. Entonces vamos a meter nuestro gancho aquí en el primer cadenita, toma lazada, pasan y ya saben, vamos a dejar esta partecita para hacerle un nudito al final y vamos a ir haciendo un punto deslizado en cada cadenita. Así es de que aquí vamos a tomar las 2 hebritas y nomás vamos a hacer una cadenita para afianzar nuestro hilo que no se nos esté moviendo. Y ahora sí vamos a hacer un punto deslizado así, miren, en cada cadenita. Solamente meten, sacan y pasan. Van a la siguiente, meten, sacan y pasan. Van a la siguiente cadenita, toma lazada, meten y sacan. Y así, y acuérdense de no hacerlas tan apretadas para que no les queden fruncidos sus
cadenitas y miren qué bonitas van quedando y luego también con el blanquito. Así es de que, bueno, sigamos tejiendo todas hasta el final. Bueno, pues ya que terminaron toda su cadenita también en azul, vamos a hacerle aquí la última cadenita y vamos a cortar nuestro hilo como lo hicimos y vamos a pasarlo por aquí por la cadenita para que quede bien reforzado. Y ya después vamos a hacerles un nudito con estos dos hilos que nos quedaron, dos nuditos de hecho. Así, aquí está uno, que nos queden bien reforzaditos, y dos nuditos aquí, muy bien. Y del otro lado de igual manera, dos nuditos con los dos hilos. Y todavía no los corten porque con este los vamos a pasar por el zapatito. Aquí está uno y dos nuditos. Ok, así bien reforzados. Y ya que tienen sus dos nuditos, vamos a pasar estos hilos por la aguja y vamos a pasárselos al zapatito. Así de que voy a enhebrar mi aguja y ahorita los veo. Ojalá y que se hayan visto dónde iba. Aquí hicimos los dos nuditos, ¿ok? Al principio y al final. Bueno, ya enhebré mi aguja con los dos hilos que nos quedaron y vamos a tomar nuestro zapatito y pues aquí está la mitad, si se fijan. Vamos a ponerlo aquí y vamos a pasar nuestro hilo solamente por los puntos en relieve por delante, así de esta manera. Y miren, así vamos a ir pasando solamente por los que están en relieve por el frente y más o menos los van a poner exactamente como a la mitad, ahí mero. Y así voy a seguir toda la vuelta hasta que ya le hagamos llegando aquí. Miren, pues ya va, es bien fácil con su aguja. Aquí vamos a llegar al final y ahí vamos a hacer nuestro moñito. Y ya van a sacar su aguja aquí en el último punto alto, que es en el que quedó exactamente, miren, aquí en medio. Y pues ya sacan su agujita y ¿qué creen? Que ya sí, ya tenemos nuestro zapatito bien hermoso. Y pues ya le hacen su nudito y ahora sí su moñito. Pero antes de eso, pues ya déjenme ver aquí, vamos a, antes de que le hagamos el otro moñito, bueno, ya se lo pueden hacer. Vamos a también a aquí a cortarle los del nudito del punto de aquí afuera. Vamos a cortárselo más o menos aquí un pedacito larguito, no tan largo, pero más o menos así, y otro por aquí, y con un poquito de silicón le vamos a poner aquí en la puntita. Esto es para que quede así el piquito como las agujetas, así durito. Y ya que le pusieron a ese, pues también le ponemos al otro de esta manera, aquí un poquito en la orillita. Y ya con sus dedos solamente nomás le dan así una torcidita, solo es aquí al final, ¿eh? Y lo dejan secar y ya les va a quedar bien hermoso sus zapatitos. Vean qué hermosura. Lo dejan secar y vean exactamente así como hicimos este, vamos a hacer el otro y vean que este es el resultado de nuestros preciosos zapatitos. Vean qué hermosos. Y la parte de abajo también quedó bien bonita, bien hermosa. Bueno, no se olviden de compartir mi tutorial. Ya saben que yo todo siempre se los hago con mucho amor de parte de Patty. Y también quiero recordarles que yo también subo martes y jueves los tutoriales de leyendo nuestra Sagrada Biblia para que también se unan conmigo y leamos un poco la Biblia. Así de que así reforzamos nuestra fe, porque recuerden que ya pronto Jesús prometió venir a salvarnos. Así de que hay que ponernos bien al punto con nuestra Biblia. Y también mañana les voy a hacer el tutorial de la chambrita, que va a ser juego de los zapatitos, para que estén al pendiente y accionen su campanita
para que reciban la notificación. Nos vemos. Bendiciones. Adiós.